tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Bujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro con... no sé por qué decir, Raúl Pardo, es que tenemos un gran invitado. Estamos muy emocionados, Raúl. Muy emocionado, se te fue el chiste. Fue el chiste. Estamos con Alexis Moyano. Sí. Alexis Moyano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estoy muy feliz de estar acá. Es muy loco estar como en el 3D de lo que yo veo en 2D en YouTube. Pero sí. De hecho, es una cartulina esa. No. Claro, es un croma. Estamos hablando de la producción. Me di cuenta que es un croma, pero bueno. Estamos en esta edición matutina. Nunca grabamos temprano. No. Pero... ¿A qué hora graban? Como a las 7 p.m. Sí, en la noche usualmente. Pero tenemos pan. Estás aquí. ¿Tienes hambre? Sí. Más te vale. Bien, básicamente esta entrevista, Alexis. Ok. Bueno, quien no conozca el trabajo de Alexis, que, bueno, los invitamos a que vean. Sí. Google. Hay algo que están haciendo mal. Si no conocen el trabajo. Es un gran ilustrador, animador, artista. ¿Estás cómodo con la palabra artista? Sí, es medio rara, ¿no? Tiene ahí una mala prensa, creo. Sí, justo. Si soy artista, es medio te inflas un poco. Pero sí, supongo que sí. Sí, es la prensa. Algo de eso. Es la prensa. Mala prensa. Es la prensa. Mala prensa. Pero bueno, sí. O sea, tienes un espectro amplísimo, pero creo que en todas eres Alexis y es lo más importante. Bueno, sí. No puedo escapar a eso, ¿no? Soy Alexis. Sí. Pero bueno, estamos muy felices de tenerte aquí. Es más, creo, hubo un momento cuando estábamos trabajando en Pictoline que creo que fue como de los primeros Alexis Moments que nos tocó vivir como en conjunto con la canción del dedito. Sí, güey, yo así descubrí tu chamba, güey. No sé. Duramos como, yo creo, como 4 meses en la oficina. Sí. Que cualquier cosa, sí, trabajando, tiqui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 tiqu
Yo no desayuno. ¿Tú no desayunas? No. Nada. Un café por ahí, ¿no? Ajá. Me agarra como me despierto y un café o agua o algo así, casi nada. Y después de dos horas, tres horas, ahí me agarra un poco de hambre. Órale. Como no soy de levantarme y desayunar. Y no desayuno fuerte, ¿no? Hey. Ya, pues sí, México es como, creo que el país fuerte en desayuno fuerte. Tú sí eres más desayunador, ¿no? Yo como que desayuno así, como así y casi no ceno más bien. Ah. Bueno, eso es como dicen, desayuna como rey. No. Sí, claro. Algo como, así era sí. La frase, ¿no? Sí, como que desayuna va. Como dictador. Sí. Desayuna como un dictador, cena como un opresor. Venga, pues entonces la dinámica va a ser prácticamente estar comiendo panes y entre bocado y calificación del pan. Me parece bien. Nos dirás un número del 1 al 50 porque tenemos 50 preguntas que no vamos a contestar todas, pero... ¡Oh, sí! Por bueno, ahí terminamos 7 de la tarde. Sí. Maratón. Son sobre dibujo, sobre okay. El corazón, ajá, bueno. Sobre la vida. Ok. No son sobre el pan. Entonces, el pan y, tu criterio panístico se puede mantener distinto a lo que está pasando ahí. Perfecto. Y va a ser 100% real porque no probé nada de esto. Y así que va a ser la primera vez que lo pruebo. Me encanta. Mi veredicto es importante. Ninguna pieza de pan de aquí medio vive en Argentina, o sea, no hay nada de esto. A simple vista, bueno, en general siento que se parece un poco a lo que allá se dice facturas, que se usan poco. Hace poco nos dijeron de eso. Ajá. Sí, las facturas también se venden en panaderías, pero es más de la tarde, no es tanto del desayuno. Ok. ¿No? Creo, acá el consulto tenemos por allá una Argentina, un censo de Argentina que nos está apoyando. Sí. Pero sí, y esta, el pan de muerto, ¿no? Sí. Es como la bola de fraile, me parece. Pero no sé, a simple vista. Qué atrevido. Ese es el... Bola de fraile. Esa es una declaración fuerte. Sí. Sí, veremos cuál es mejor. Uy, aquí perdemos. Tensión diplomática. Tensión diplomática entre países. Muy bien. Pues entonces les propongo que empecemos. ¿Qué prefieres? ¿Empezar con pregunta o empezar con pan? Pregunta. Me la juego. Un número del 1 al 50. Un número no sé. 16. Excelente elección. Así, gran número. Ajá. 16. ¿Cuál consideras, Alexis, tu más grande logro como artista? Qué buena pregunta. Creo que hay algo en el trabajo que hice para Cartoon Network. Bueno, además de eso, que tuve la oportunidad de trabajar para el mejor canal de dibujos animados, pero había algo, el desafío antes de empezar con los cortitos que hice, que yo no le hablaba tanto a los chicos chiquitos, al público de Cartoon, sino a gente más grande, 16 a 50, 60, no a sé. A 90. Claro, a 120. A 100 años. Sí. Y entonces era, bueno, ¿cómo hago para que lo mío viaje también a chicos chiquitos, no? Y encontré un poco que el absurdo es ese común denominador y que los niños se entienden mucho más el absurdo mejor que nosotros. Entonces lo que logré con el resultado de eso es que lo que yo hice es algo mío, no es la versión kids de lo que hice, no es la versión subestimemos a los niños. Y eso siento que es el éxito, más allá de las views o de lo que haya pasado, ¿no? Siento que el resultado y haber logrado eso es un éxito. Sí. Está chidísimo. ¿Y sentiste que desbloqueara algo en tu mente para... O sea, obviamente el absurdo es la palabra clave, pero como sí. Que tuviste que desbloquear una parte de tu mente para generar contenido absurdo infantil. No, porque justamente fue eso. Entendí, dije, ok, puedo hacer esto. Y empecé a entender un poco más de mi trabajo. Dije, ok, si igual yo no uso lo que no se puede usar en canales para niños, como Cartoon, tipo, no sé, malas palabras o cosas así, asquerosas o obscenidades. Es muy escatológico, no son cosas que uso yo en mi trabajo. Entonces dije, bueno, tengo ahí un terreno donde puedo hacer lo mío y ver que funciona y ver que lo entienden y que entienden todo y que está perfecto, que funciona. Y en realidad entienden todo y no, y pude ponerle layers donde le hablo un poco al padre, le hablo un poco al hermano, un poco más grande, y eso está buenísimo. Sí. Suena bien divertido como el proceso de bajar eso, ¿no? Oye, eso fue lo de wow y miau. Wow y miau, sí. Oye, y una pregunta, o sea, porque creo que eso es algo que mucha gente dice, no, güey, ¿cómo llegaste a trabajar con Cartoon Network? O sea, realmente, sí. O sea, ¿tienes conectes? O sea, ¿cómo sucedió? Nada. No, ¿eres no, un hombre no. conectado? Sí, yo soy muy del lobby, estoy con copas de champán y mi tarjeta. O sea, imagino que estabas en un yate y presentaste tus exactamente, dibujos. Exactamente, sí, y tengo muchos hermanos y primos en lugares estratégicos de Wall Street, básicamente. Es importante. Sí. O sea, ¿cómo crees que pasó,
güey. Sí, obvio. Así. Bueno, perdón, rompí el eje para siempre, ¿no? Está, hay algo acá que se rompió. O no. Bueno, no, ¿cómo entré un poco a Cartoon o cómo logré? Fue básicamente empezar a subir cosas a internet. Y justo coincidió con que estaban buscando artistas latinoamericanos para empezar a trabajar. Habían hecho una experiencia en Brasil con Hermano Llorel. Uh-huh. En Chile, en México, bueno, Villanos también habían hecho un par de cosas. Y me empezaron a ver qué artistas podían encajar con la onda de Cartoon. Y ahí medio que aparecí yo, que estaba ahí subiendo cosas, haciendo cortos. Y me mandaron un mail, básicamente fue eso. Tipo, che, queremos que nos presentes cosas. Claro. Y presenté y entró. Fue como una cosa medio de casualidad y de suerte, supongo, y estar haciendo cosas también. ¿Y tuviste que como que pichar la idea? ¿O solo fue como, no, ya? Sí, yo piché como 4 ideas. Ajá. Una cosa así. Y en realidad la idea original de Wow, el primero que hicimos fue Wow, y la idea original que yo ya la tenía medio trabajada, en realidad eran perros esperando a sus dueños. Entonces estaban afuera de comercios o de cosas, y ahí sucedía un poco la charla, pero sentimos que lo limitaba un poco. O sea, siempre estaban como esperando. Sí. Me gustaba. Estaba buena la idea, pero cuando empezamos a ponerla medio a prueba, se quedaba muy chiquita o había que dar unas vueltas medio raras. Sí. Y dijimos, bueno, no, hagamos Universo Perros. Que hasta ese momento yo no lo tenía tan explotado, pero me di cuenta que también era un hilo medio conductor de que los perros, sí, aparecían, sí, siempre. Entonces dije, bueno, vamos a meternos con el Universo Perro. ¿Cuál es el nombre del perro que sale en muchos de tus...? Bobby. Es un perro comunista. Un perro amarillo, ¿no? ¿Y tuviste como esa junta de que, no, pues entonces este es el show así? O sea, y pregunto porque creo que pocas veces la gente que dibuja se enfrenta a esto, ¿no? Como presentar su idea a personas que no necesariamente son dibujantes, sí, o artistas, colegas, ¿no? Como, ¿cómo conectas con esas personas que pueden hacer que tu idea, pues, sí, pues suceda, güey? Yo creo que tuve un poco de suerte también porque justo pude conectar con un equipo que estaba muy empático a todas las ideas y a todo el costado artístico. Y que entendieron un poco quién era yo y qué es lo que tenía ganas de hacer. Entonces también como vine un poco del lado de ellos, había algo ahí medio un terreno ganado, donde yo no tenía que convencer tanto, sino era, bueno, veamos qué ideas aparecen y qué se puede hacer. Pero sí, creo que hay algo medio clave en tratar de materializar todo. De bueno, lo que vos tenés en la cabeza, el otro no lo tiene, entonces tenés que mostrárselo concretamente. Entonces, diseño de personajes, los mundos, no sé, lo más que se pueda ver en acción la idea te va a ayudar, me parece. Y crees, y por ejemplo, algo que me imagino que ayudó a que la gente ya no tuviera que convencerse mucho es porque tu trabajo, lo que ya subes al internet y subías, todo tiene una claridad de cuál es tu voz, ¿no? O sea, no hay como, sí, no hay chile, mole y pozole de que un chingo de cosas diferentes, pues entonces como que ellos hacen como, esto es el tipo de cosas que hace, sí, sé lo que voy a recibir. Y creo, sí, que hay mucha gente que tiene demasiado espectro de su trabajo y es como, pues ese posible cliente dice como, ay, pues no sé cuál me va a tocar de todas, sí, estas facetas. Totalmente. Y además como soy medio hombre orquesta, que yo hago las voces, lo animo, dibujo, diseño, escribo. Entonces había algo de eso que ya estaba medio explorado, ¿no? Es, nos gusta este artista cómo ilustra, pero hay que ver cómo es en animación, hay que ver cómo sería una serie más larga, no sé. Claro. Había un proceso que ya no hacía falta. Supongo que también ayudó. Seguro. Sí. El hombre orquesta. El hombre orquesta. Bueno, ¿tú cómo es con esos que van con el bombo atrás? Venga, pancería. Pancito. A ver, ¿cuál para? Uy, sí. Probamos. ¿Con cuál quieres empezar? Yo dejaría la bola de fraile para el final. Ok, ok. Sí, la que gente mexicana así de que el ojito. Y yo estoy salivando, aparte de que, sí, dejémoslo al último. Sí, eso está bien. Cargando así. Bola de fraile. Este. Va. Pues lo partimos, ¿no? Porque pues sí, por es que la otra vez solo lo agarramos así, como unos salvajes. Bueno, pues bien. El invitado terminó todo. Gracias. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo porque le tomé foto. Okay. Bueno. Es que te digo, al final terminamos en una panadería, okay, que no era tan mexicana, no sé bien cómo se llaman las cosas. Estamos probando dulces coreanos. Conozco 3. A ver, okay, agarra un pedacito y ahorita te digo cómo se llama. Se llama Cuñamán, según yo. Wow, eres un hombre del mundo, no sabía eso. ¿Puedo probar? ¿O hay, sí, ¿o sí, no, hay un insert ahora acá? No. En 3D que viene. Ajá. Ajá.
Muy mantecoso. Creo que sí, ese que dices tú, perdón. Porque creo que no le tomé foto de todas formas. Muy dulce, me gusta. Sí, este es un pan no representativo de México para nada. Sí, que quede claro. Ok. El mayor pasa un pedacito. Sí, tío, si no vas a agarrar tú, pues agarra. No tengo brazo tan largo. Pero te lo paso. Gracias. Uy, es pesado. Es bueno, para café está bueno. Sí, está pesadito. Pero es muy mantecoso, ¿no? Me gusta. ¿Cuál va a ser tu sistema de calificación? Va a ser difícil porque... Del 1 al 10. De 1 al 10, va. Venga. Clásico. Siendo 1... un trapo viejo atrás del inodoro. Me encanta. Y 10... mejor dulce. Un trapo nuevo. Jamás creado. Un trapo nuevo. Trapo nuevo, adelante, inodoro. Seco. Acá se usa la toalla. ¿Se pueden decir malas palabras? Sí. ¿La toalla de culo se usa acá? No. Estoy haciéndome ideas, pero no. La verdad es que no sé qué es. Hay lugares. En mi casa no se usa. Nunca se usó en ningún lado. Disclaimer acá. En Argentina hay gente que en el baño. Allá tenemos bidets y todo eso, ¿no? Se usa. Y se usa una toalla que es para secarse una vez limpio zonas. Y post-bidet. Post-bidet, okay, supuestamente. Pero es mal visto. O porque dices a mí me parece raro. Okay, es porque raro. Es una toalla que está ahí y que vos sabés para lo que se usa. Ajá. Y además es como algo medio familiar, creo. O sea, todos usan esa toalla. No es que cada uno tiene la suya. Sí, con su inicial, ¿no? Así. No sé, es medio extraño. Y es la toalla del culo. Pensaría que si es un ítem personal, si no, no. Pero bueno. Es extraño. Y ahí a la vista. Tipo, vas a visitar una casa y está la toalla. Y hay veces que... no sabes si es la toalla para las manos. Es lo que te iba a preguntar. O sea, no tiene un distintivo. Cuando... no dice culo, o sea, no dice algo. Un bordado de un durazno. Cuando el que diseña el baño se pasa un poquito, está como un nivel que no sabes si es de mano o de culo, es medio extraño. Entonces. A veces te vas con la mano mojada. Sí, no lo volvés con todo goteando. Pero sí, es situación extraña. Bueno, hoy aprendimos algo sobre las cultura. Entonces, el cuñamán es una toalla de culo. No. Le pondría un. Voy a estar muy exigente, ¿eh? Sí, no, está perfecto. Disclaimer número 2. Le voy a poner un. A prueba con 4, ¿eh? Un 4. Sí, está ahí como ya la mitad. Sí, yo estoy más esperando otras cosas. Entonces también estoy como en medio. Siento que es muy pesado y yo no soy tan de así de matarme. Sí, porque aparte no desayunas. Entonces esto ya fue como un desayuno entero. Esto ya fue, sí. Es una bomba. Fue un buffet. Sí. Yo también le pongo como 5. ¿Tú, Raúl? Yo un 5 y medio, no voy a poner. Va, yo soy más benevolente. Sí. Muy bien, ¿qué número del 1 al 5? Uy, 6. Vamos con el 6. ¿Cuál es tu más grande sueño como artista? O sea, que todavía sigue siendo un sueño, así de que... Ok. No suelo manejarme mucho con sueños. No tengo cosas así muy planeadas. La verdad que voy viendo medio lo que aparece. Pero sí me gustaría pensar algún formato un poco más largo. Ver qué pasa con una serie, qué pasa con una película. Pero no es tipo mi sueño último de no sé qué, quiero llegar ahí. Tipo, me gustaría. Me gustaría, pero sí. Sí, creo que eso es lo que más claro tengo. Sí, va. Un libro por ahí, más para chicos, también me gustaría. Pero no sé si califican como sueños. Son proyectos que están ahí dando vueltas. Sí, no tenemos que acoplarnos a la prenda. Pero dentro del mundo de sueños, eso es como lo más cercano a algo que deseas, pues. Que deseo, sí. Y el libro que ya hiciste, entonces, eso solo ocurrió. Sí, bueno, un poco así. Se acercaron los chicos de White Comics, que era una editorial de allá de Argentina, se reconvirtió, ya no existe como tal. Y ellos son artistas a la vez, entonces tienen ahí una sensibilidad que me gustaba, que puedan aportar para mi trabajo. Y me dijeron, bueno, se nos ocurre que podía hacer algo con tus... Nos juntábamos y medio que charlamos las posibilidades. Y me dijeron, bueno, podemos hacer algo con tus cuadernos de bocetos y de cosas que no están publicadas en ningún lado. Yo dije, bueno, probemos. Y les di todos mis cuadernos y ellos se encargaron de escanearlos y hacer una selección y encontrar, eso fue lo más loco, encontrar conexiones entre cuadernos que por ahí tenían 10 años entre uno y otro. Entonces eran todos una doble que son sifones de soda o no sé qué, que son de distintos años y yo no tenía ni idea de que existía esa conexión.
Así que un poco la idea del libro es esa, buscar un poco el germen de algunas ideas que podés ver ahí, o diseños de algunos personajes o cosas, bocetos, y mucha procrastinación y nada, y cosas que no fueron a ningún lado, pero que están ahí, que me gustaba mostrarlas. Qué interesante cuando le das permiso a ojos externos como de rascar tu cerebro, sobre todo en Sketchbook, que es, pues, es como lo más íntimo, ¿no? Así el cerebro, entonces como que siento que es un ojo que rara vez podemos tener y una perspectiva pues bien, bien fresca. O sea, ¿eso te ayudó como a cachar también mejor tu trabajo? Totalmente, sí. Por esto que te digo, que encontraron conexiones y cómo armaron estas dobles, las dobles páginas, ¿no?, del libro. Y eso, con la mirada un poco de ellos. Y sí, también un poco desde la edición. El interior es blanco y negro, quería mantenerlo para que parezca esa cosa medio de lápiz, rota. Y sí, me parece interesante eso, mostrar y que la gente que por ahí me conocía por animación, que es algo súper computadora y un trazo vectorial y toda una cosa así muy de compu contrastada, bueno, que vean ese costado que yo no lo muestro tanto. Oye, ¿y el título del libro es como random o tiene que ver con momentos de los dibujos o algo? Se llama Me aburro rápido y creo que me define bastante, porque es un poco eso, las cosas me aburren rápido y siempre estoy buscando y probando cosas nuevas. ¿Ese libro todavía lo puede conseguir la gente? Sí, quedan algunos ejemplares. Es medio difícil mandar desde Argentina. Estamos ahí con un tema de distribución. Así que por ahí desde otros países es medio complicado. Se puede, pero por ahí tarda un poquito. Bueno, hay que ver. Pero sí, quedan todavía algunos ejemplares. Mira, va a ser la única vez que voy a meter la mano en este episodio. Porque te invito a hacer la pregunta, a escoger la pregunta 14. Solo porque estamos bien ahí. Es que más bien, ya le iba a decir. Te invito, estamos bien ahí. Pregunta 14. Ah, wow, excelente. Se me ocurrió, ¿no? Sucedió. El aburrimiento es necesario. ¿Crees que te ayuda para crear cosas? Sí. Hay como una cosa, está el aburrimiento en sí y el aburrimiento, creo. No sé si tiene sentido. Pero la idea esa de me aburro rápido es que me canso de hacer siempre lo mismo. Entonces ese es como el aburrimiento. Me aburrí de siempre hacer este personaje. O de por ahí pavadas, ¿no? De qué tal si los ojos ahora empiezan a ser así. Y si vos ves por ahí animaciones viejas mías, ves que las narices eran distintas. Y es un poco de eso, de me cansé de hacer estas narices, voy a hacer otras. O si pruebo ponerle 3D o otro fondo, una textura, una corrección de color distinta. Ese es como el aburrimiento. Después está el aburrimiento también de procrastinar o de tener deadlines y que no se te ocurra nada. Entonces por ahí te sirve hacer cosas que no tengan nada que ver o que no tengan ningún fin u objetivo. Y a veces te ayuda un poco a conectar o a que te aparezcan cosas. Desconectar justamente de uno para... Creo. ¿Sientes que ese aburrimiento dentro de tu universo de creativo pues te ha ayudado a siempre estar como haciendo, cambiando? Sí, claro. Y mucho de obsesión. Por ahí hay canciones que fueron... en general la música cuando entra en mi trabajo entra más de esa obsesión de quiero encontrar el sinte exacto que usaron en esta canción y recrearlo y ver cómo es, o apareció este plugin que puedo usar una sinfónica de no sé qué, entonces lo pruebo y qué puedo hacer con esto para probarlo, y bueno, este chiste y medio que nace de ahí, sí. Clavadísimo. Muy bien, siguiente pan. ¿Cuál pan? Este chocolatín. Muy bien. ¿Chocolatín? Clásico chocolatín, en su forma no tan clásica, pero este es un pan que puedes encontrar mucho en la ciudad. Es medio simpático, se llama chocolatín y es gigante, ¿no? Sí, ese diminutivo, chocolatín parecería... ese diminutivo está de gratis. Sí. Eso como allá cuando le ponen de apodo a alguien como muy pesado, como el chiquito, y viene... ¿no? Alguien que no es chiquito. A ver. Tío, según yo, ese está como muy gigante. ¿Este es mío? ¿Verdad? Ajá. Mayor. Más o menos. Muy hojaldrado. Sí, muy. ¿No? Tiene un chocolatito en el centro. Tiene chocolate abajo. Estoy tirando migas por todos lados. Sí, igual. Guachi limpia al rato. Ya veo, ¿eh? Ah, me gusta. Yo no soy muy fan del chocolate. No, ¿por? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No sé. No, no tengo esa debilidad, ¿viste? Como que la mayoría de la gente es tipo, no, chocolate, comería. Sí. Yo digo, mamá, chocolate con leche, con aireado. Cuanto menos intenso,
O sea, ¿pero hay algún dulce que te guste mucho? O sea, como un dulce muy de Argentina. Dulce de leche. Sí, no, eso es muy tradicional, ¿no? Sí. Estás comiendo helado de eso y se me hizo bien chido. Y es súper dulce. Súper dulce. ¿Cómo lo reiteas? ¿Qué cosa? ¿Cuánto? Este. Sí, este me gusta un poco más, pues es más liviano. El aire ahí en el medio me gusta. todo lo aireado me gusta. Le pondría un 7. Oh, ojo, ¿eh? Me encanta eso. Una mala calificación para ti. 7, ¿verdad? A mí sí me gustó, tú. Bueno, de 4 a 7 ya es un mega. Bueno, sí subió. ¿Sí? Sí, mucho, claro. Yo le pongo un 6.5. Wow. Con decimales. ¿Sí? Yo le pongo 8 porque me gustó mucho chocolate, pero es más pan que chocolate. Entonces, no sé. Por eso es chocolatín, no es por el tamaño del pan. No, por la diminuta cantidad de chocolate que viene incluida. Bueno. Va, me gusta. Bueno. Muy bien. Siguiente número. 21. El 21. Uy, este me interesa. A ver. De hecho, está, ni siquiera está formulado como pregunta, nomás dice newsletters. Desarrolle. No, PowerPoint. Pero justo este nos interesa mucho porque, pues bueno, para empezar, suscríbanse al newsletter. Ah, gracias. Sí. ¿Cómo se llama tu newsletter? Moyano Indigest. Indigest. Aparte, me encanta. Que sale, ¿cada cuánto lo estás sacando? Todos los miércoles. Yo siento que me llega más seguido, no sé por qué. Te mando uno especial. No. Los lunes sale el tuyo. Ese es el OnlyFans. Pardo paga de más. Por como que, Mallorquín y yo nos hemos dado cuenta y nos ha gustado mucho, pues, como. Digo, nunca se fueron, pero definitivamente ha habido un boom de newsletters. Está buenísimo. Y la comunidad, o sea, y la gente sí está como que en busca de contenido. Que no es como que la gente diga como, quiero newsletters, pero definitivamente contenido que no viva en un timeline, que no viva en un TikTok. Eso es clave. En un sitio, ¿no? ¿Tú cómo has visto como tu intención de hacer newsletters y cuál es tu relación con eso? Sí, es muy en ese sentido, porque estamos viviendo toda una época muy de algoritmos y de cosas que parece que lo decide otra persona, una máquina o algo que no sabemos qué es. Y había algo de intentar saltar eso, no sé si es posible tampoco, pero quería una comunicación un poco más genuina y donde yo le mando a la gente que le interesa lo abre, lo recibe, y el que no, no lo abre, no se suscribe. Y me parece que eso es lo que está volviendo y por eso vuelven los newsletters. Y nunca me había metido mucho, sí, estaba suscrito a algunos, pero nunca había hecho uno. Y me sorprendió mi constancia. Hace un año que estoy mandando todos los miércoles un newsletter. Y también lo pensé chiquito, como algo que sea un dibujo, un textito y unos links. Que algo que sea abarcable para mis tiempos y mis ganas. Y que no me aburra rápido de eso. Y sí, la verdad que está buenísimo, me gusta. Siento que hay algo medio de los blogs, de la época de los blogs. Bien, es como 2008. Sobre todo el tuyo, creo que es muy blog. O sea, porque... Y aquí quiero que me expliques, Daniel, ¿cuál es tu logística, pero tu tren de pensamiento para bajar el material del newsletter? Porque está por todos lados, en un buen sentido. O sea, como que nunca siento como... Bueno, o sea, ponle que estoy suscrito a un newsletter de creatividad y es como, bueno, no quiero una lección creativa todos los días, ¿no? Una charla TED. Sí. Bueno, eso medio lo fui encontrando. Fue algo que, de nuevo, lo pensé para no encasillarme y no aburrirme y no sentir una presión de, bueno, va a ser de creatividad, se me tiene que ocurrir sí o sí algo sobre creatividad. Por más que sea algo que sea cercano a mí y lo pensé desde cosas... que me interesan o que se me ocurren o que tengo anotadas o sí, medio en ese plan. Y me empecé a dar cuenta de a veces me doy cuenta que estoy metiéndome presión de, uy, ¿de qué hablo? Y lo estoy complejizando y digo, pero de esta pavada por ahí que tengo acá me sirve y lo desarrollo un poquito y sí, es eso, listo, es un parrafito, listo, con eso funciona y ya me quedo contento. Y ese es un poco el plan, me parece, un poco la dinámica. Sí, que nunca sienta como una tarea, ¿no? Así como, claro. Sí. Es tipo, ¿por qué me estoy enroscando a ver qué le encuentro? No sé qué. Bueno, escucho esta música. Y también me sirvió para investigar. Es tipo, bueno, siempre me gustaron estos suecos que hacen synth pop de no sé qué. Me voy a meter a investigar. Y por ahí conecto con una nota de synth pop o no sé qué. O cómo era me gusta mucho la grabación y las cosas así de audio medio nerd. Y con eso también investigo un montón. Sí, me gusta. Oye, ¿crees que, ahorita que mencionas que, por ejemplo, el newsletter
cuando lo planteaste como algo sencillo de hacer, ¿no? Sí. Como muy, muy chiquito en el sentido de que ejecutable. Sí. O sea, ¿crees que eso es algo que piensas en la mayoría de tus proyectos? O sea, yo siento que la gente que es como hombres orquestas, sí, tienen o dos, ¿no? O son personas que justo piensan algo que, güey, eso es muy accionable y es pequeño y por eso está chido, o es gigante y jamás nunca lo terminan. Sí, sí, no lo había pensado, creo, así antes, pero sí, sí, hay mucho de eso. A la vez también la animación te permite hacer cualquier cosa. O sea, querés contar algo en el espacio y puedes hacerlo. Si por ahí fuese director de cine es más complicado. Pero sí, 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 hay mucho de eso. A la vez también como mis animaciones son cortitas, también hay algo de tener el timing para que entre en eso. Entonces, sí, lo abarcable por ahí es más desde ahí. Sí, re. Chingón. Vamos a la siguiente. Pan. Ah, pan. Ah, no sé, sí, a la siguiente, sí. Un brexito de pan. Y así de otro pan. Muy bien. Continuamos. ¿Este o pregunta? No sé. Pregunta. Bueno. Pregunta. 24. Uy, a ver. La luz. A ver si está aplicado. ¿Tienen así en las loterías acá? ¿Eso? La luz. ¿Los números de los sueños? ¿No? O sea, sí hay números, pero según yo ya no es así. Sí, no. Uy, eso está buenísimo. Allá en las agencias de lotería tienen los sueños. Entonces vos, si querés ir a apostar por un número, ajá, tenés cada número significa algo. Entonces, ajá, tipo 22, el loco. No sé qué. Y si vos soñaste con eso, oh, vas y apostás ese número. Es que no entendía por qué era el sueño. Los sueños. No. Entonces sí, la gente que dice, ah, ayer soñé que volé. Claro. Entonces buscás el pájaro. No sé, no me los acuerdo yo, pero... Está chido, ¿no? Ni había escuchado en mi vida. Está buenísimo. Eso. Y las agencias clásicas tienen unos carteles re lindos, como de ese plástico, ¿viste? Esos que, sí, son así, sí, que son inyección. Ajá. No sé, bueno, unas cosas así. Y son hermosos. Está chido. Aparte, yo hubo como un año que compraba boletos de, como de, no en Lotería Nacional, pero de algo similar. Y nunca sabía qué números escoger. Y hay gente que tiene muy claros sus números, yo no sabía. Y eso creo que me hubiera ayudado de que, sí, está bonito el pajarito. ¿Y ganaste algo? Sí, como 40 pesos. Ah, bueno. No, no, bueno. ¿Y cuánto invertiste? Perdí un chingo. Perdí mucho. ¿Cuánto invertiste? Pues un año de boletos. $4,200. Lo veía como entretenimiento. Okay. Pues, muy bien, claro. Yo soy muy malo en eso. Yo cuando voy al casino también. No me divierto porque es tipo, tú perdí, listo, me voy. Sí, ¿cuál es la gracia? Yo me he metido al casino como dos veces y he durado 20 minutos. Y en lo que me tomo el trago que me regalan. Claro. Realmente no dure mucho. No sé qué tiene. Sí, no, sí. Ese vicio no me va. Y justo los casinos huelen como toalla culo. O sea, tienen como ese olor. Hay mucho de eso y gente extraña. Y cigarro. Sí, y cortinas pesadas para que no veas que hay sol del otro lado. Dice 24, ¿nombre de tu grupo de WhatsApp favorito tienes? Sí, el de mi familia, de Sopranos. ¡No! Es lindo, ¿no? ¿Y ¿ves? ¿Tienes alguna foto familiar así que entonces si tienes si eres un hombre conectado, ¿eh? ¡Qué mentira! Sí, no era un chiste, ¿eh? De verdad. A ver si... Sí, no me acuerdo cuál es la foto. No tiene que ver con... ¿Y a toda la familia le gusta? ¿Ya viste Sopranos? ¿Sí? De hecho, mis padres... Ah, no, tiene una foto de una taza con... Nada que ver. De Sopranos. De Sopranos. ¿Es una taza? Es muy Sopranos. Es Sopranos. El café de Tony Soprano. ¿Es posible que nos mandes esa foto, por favor? Sí, claro. Oye, ¿y cuál es tu episodio favorito de Los Sopranos? Sí, es una serie que la gente que le gusta los marca, ¿no? Wey. Como que... Yo la acabo de ver el año pasado, nunca la había visto. ¿Y? Me encantó. Es de las mejores. Yo creo que es de la que más me gusta. ¿O tu momento favorito de que, qué pasó eso? ¿O tu personaje favorito? O algo favorito. O algo favorito. Algo de la serie. El K... en un clip de Instagram. ¿No? Soy muy fan favorito del K-Grip. No sé. Me gusta mucho la escena final. Okay. Del último capítulo. La odié un poco, no la entendí. Y a la vez me angustia. Y no sé, está muy condensado todo lo que es la serie en ahí, me parece. Me gusta mucho. O sea, y con el tiempo te fue como gustando más la idea del episodio. Eso, sí, creo que eso pasó con ese episodio. Y yo no la vi en vivo. No la vi mientras le iban pasando, la vi un tiempo después. Sí, creo que hay algo de eso también. Todos los capítulos esos que Tony ve el faro ese que está ahí en el fondo y que es como una cosa medio onírica, vida y muerte, también me gusta mucho, sí. Muy bueno.
Saludo espectacular. A alguien de Los Sopranos. A Los Sopranos. Sí. A la gente de Los Sopranos. Al grupo WhatsApp Los Sopranos. Es un gran nombre para ser de la familia. Sí, Los Sopranos. Está buenísimo. Sí. Va, siguiente. ¿Ya lo había dicho o no? El sí, el 20, el, sí, el 24. Fue el grupo de WhatsApp. Ah, ok. 32. 32. Grupo de Telegram favorito. Ah, no es cierto. ¿Qué es lo que más dibujas? Fuera lo que publicas o no, ¿qué es lo que más dibujas? Tengo épocas. Hay... tuve una época mucho de Yetis. Dibujaba mucho Yetis. ¿Qué es Yetis? No sé. El como... el peludo, el hombre de las nieves. Ah, ok, ok, ok. De que los termos. Así un chingo de termos. Claro, sí, la marca. Sí, ah, dibujo mucho tazas de café. No sé. ¿Es porque consumes mucho café? Sí, no, no mucho. ¿Es como tu go-to, así como tu comfort dibujo, que es como cuando no sabes qué dibujar? Re. Sí, sí, creo que eso es lo más constante hoy por hoy. Sí, mucho taza de café, mucho, estas escenas así las dibujo mucho. Sí, no sé si las subo tanto, pero sí. Sí. Muy bien. Esa pregunta no necesita más explicación. No, ¿para qué? Ahí, ¿para qué? Quedan un silencio. Y hablando de taza de café, un pedacito de pan. No, está claro, claro. Esto. Ah, este es un panqué de elote. De hecho, esos me gustan mucho, son chidos. Ese sí es de mis favoritos para hacer. Que no sé si es un invento mexicano, no creo, pero. Pero se consume en muchas ciudades en México sí hay panqués de elote. Sí, o sea, sí. Como pan de elote en general. Pan de elote. Ajá. Amén. Ese es panqué de elote, pero es de pan de elote. Ah, rico. Tiene como una reminiscencia a un muffin. ¿Puede ser? Ah, ¿sí? Acabo de insultar de nuevo la mallorquín. Yo sí. La sí, cultura. Sí. A ver, mayor. ¿Puedes decirme que no? ¿Pegarme una piña? Claro, lo, que, sí. Lo que sea. O sea, en forma sí, pero en contenido no. No, claro. Uh-huh. Uy, es muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Tiene como algo medio ricota, ¿puede ser? Es que, según yo, solo es elote y como que un chingo como de leche, ¿no? Tal vez eso genera como el feeling de como si fuera queso. Uh-huh. Yo me he hecho muy fan de este pan. Uy, me gusta con mucho. El tiempo, como que de niño no me gustaba, me parecía como un pan de adulto. O sea, como que iba y había muchas cosas con mucho azúcar. Y este siempre como, ese es como un pan como... Más tranquilo. Ajá. Pero este es re mi personalidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, soy así. Bien. Soy así. Soy un elote. Pan de elote, ganando. Y le pongo un... Puntos. Que tengo miedo que los otros suban la vara, entonces... Bien, bien precavido, ¿no? Bueno, ahora es al 11. 11,5. Y le pongo un 8,50. Ah, bien. Me pasé a los decimales. Sí, ya vi. Está bien. Me copié. Sí. Yo le doy un 9. Me encantan las cosas de elote dulce. Me encantan. Sí. Yo ganas de ponerle 9. Yo lo mantengo 8 porque está bueno. Pero creo que me gusta mucho cuando el pan de elote está calentito. Pero este fue mi error porque lo traje frío. No es culpa del pan. Es como autocalificarme. Pues no, estuvo mal. Sí, o sea, el pan de elote tiene 9, pero tú tienes menos 1. Y pues ya. Entonces pasa 8. Eso. Ajá. Pero es un buen pan de elote, neta. Sí, muy bueno. Muy bien. Muy bien. Siguiente me gusta pregunta. Mucho. Vamos con la 50, la última. Quiero saber cómo termina. ¿Tienes algún familiar artista? Sí, mi papá dibuja. Dibuja muy bien, sí. ¿Y es algo que hace como hobby, como profesión, un poco las dos? No, mucho tiempo fue como hobby. Y ahora está haciendo algunas cosas, pero ahí como medio, sí, hobby. Vende algunas cositas, pero sí, 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 sí. Siempre dibujó. ¿Y él fue como quien te inculcó eso? Sí, me dejaba las herramientas ahí disponibles y siempre había cosas dando vueltas y lápices raros o cosas así. O cómics, ¿viste? Había mucho de eso. Y sí, sí, accedí 100% por ahí. Sí. ¿Y has cachado como denominadores en común entre lo que tú haces y él hace? Ahora no tanto. No tanto porque él va más por otro lado. Pero sí crees que el haber crecido viéndolo te hizo pensar, puedo ser artista, no pasa nada. Sí, sí, es, no sé, como que dibujo desde que tengo uso de razón y siempre supongo que de verlo a él, de matar el tiempo dibujando. Era, bueno, un tiempo libre, tu dibujo, el cuadernito y medio meterte en otro mundo. Pero sí, lo que pasa es que él dibuja más aviones, no sé, cosas como más
perfectas, no sé cómo decirlo, más... Dibujo técnico, casi, casi. Sí, y le sale muy, muy bien. Che, perdón, ¿eh? Porque estoy haciendo... Bueno, pero ¿no viviste ese problema, pues, que como que sentías que tus papás es como que, tienes que estudiar como ser arquitecto? No, cero. Muy de incentivar, ¿viste? Y de preguntar y ver como que a mí me interesaba, entonces incentivar eso, pero no desde el mandato de tenés que hacerlo. No. Hay una charla por ahí cuando terminó el secundario de... Yo quería ir como a contador o algo así, que nunca me había interesado, pero porque iban mis amigos. Entonces fue como, che, ¿de verdad? ¿Te van a hacer eso? Fíjate, no sé qué. Y... una plática al contrario de lo que pasa muchas otras familias. Tus amigos eran buena influencia realmente. Sí. Son todos millonarios ahora y yo estoy acá sin... No eran vagos, pues. No. Como, vamos, seamos contadores. Sí, todos juntos. Sí. Entonces, te vas a aburrir, Alexis. Sí, sí, fue un poco así ahora que lo decís. No, pero yo venía dibujando todo el tiempo, no sé, iba para otro lado artístico y de repente irme a contador me iba a morir de aburrimiento. Y medio que ellos averiguaron también de un secundario que tenía dibujo y que era técnico. Entonces, che, mirá este, no sé qué. Y fue una buena decisión porque estuvo buenísimo. Fueron de hecho 6 años, que por lo general ya son 5, fue un año más. Y teníamos doble turno, así que era súper intenso. Y ahí tuve Naturaleza Muerte, todo el dibujo clásico. Y ahí siento que aprendí a dibujar. Ahí digo, bueno, hubo un salto. ¿Eso a qué edad es? Y no sé, ¿qué entras a los 12 años? O sea, secundaria, la madre. Sí. Muy chiquito, y ahí me di cuenta que no sabía dibujar, de hecho. O que no sé, que hasta ahí yo era el que mejor dibujaba del curso. Sí. Y ese colegio, al ser tan especial, éramos los X-Men, era todos los que dibujaban bien de su curso. Y dije, bueno, no, está bien, eso. Me falta aprender cosas. Y estuvo bueno, choqué contra una pared que fue muy fuerte, pero a la larga me di cuenta que está buenísimo, que lleva trabajo, qué sé yo. Hasta ese momento era algo intuitivo, era algo que hacía, bueno, como. Me hubiera encantado tener ese, con ese tipo de formación artística a esa edad, o sea... Ajá, no, ¿fue más después tu formación? Sí, pues hasta después de la universidad, como ya buscándolo, o sea, nunca tuve ningún acercamiento del dibujo o del arte como previo, o sea, jamás. Mira. Pues, bueno. Y creo que me hubiera gustado, o sea, siento que me hubiera prendido como que ese fueguito mucho antes. Ajá. Pues... Pero va a ser difícil también, ¿no? Como que ser el que dibuja del grupo y llegar con todos los que dibujan del grupo. Es como, obviamente, muy duro. Es muy difícil que seas el mejor que dibuja ahora. No. Sí, con su lápiz. Sí, sí, sí. Sí, la gente como que duelos de lápiz. Claro. Oye, Caruso, no sé qué. Con el traje de esqueleto. Sí, fue duro. Y además fue muy exigente. Y eran cursos gigantes de mucha gente. Y se egresaba menos de la mitad. Era muy, muy exigente. Y claro, los 2 primeros años era de filtro. Era de, bueno, a ver, al que le interesa se queda y el que no se va. Entonces te rompían las láminas en la cara. Era muy, 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 muy fuerte. Pero bueno, qué sé yo. Te tiene que gustar también. Me parece que es... No sé si es lo recomendable, pero hay algo de eso. Que se piensa mucho. A ustedes les debe pasar que... ¿Qué lápiz es el que estás usando? Sí, claro. ¿Qué software es el que usan? Tipo, como si eso fuese lo que te hace hacer lo que haces. Y no, en realidad es un montón de trabajo previo. Y después es el lápiz que conseguís. Claro. O conseguís un mejor lápiz o un mejor software. Pero hay todo un trabajo previo que es duro y hay que sentarse y hacerlo. Claro. No hay un atajo a eso. Claro. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí. Oye, ¿todavía tienes amigos contadores? Entonces, ¿todos lo lograron? ¿Se graduaron? Sí. No, mi mejor amigo ahora creo que es psicólogo. Nada que ver. Bien, vamos a la que sigue. ¿Qué dices? Uno. Del final al principio. Muy bien. A los costados. ¿Cuál es tu relación actual con el dibujo? ¿Cómo es el dibujo? O sea, tal cual el dibujo puro y duro. O sea, lo ves más como chamba, lo ves más como, tengo que hacerlo. Depende un poco el día. No sabría cómo hacer el promedio, pero... No, en general es de amor, supongo. Es de... Siempre estoy conectado con el dibujo. Siempre hay un momento del día en el que dibujo o en el que me siento y algo tengo que dibujar. Pero tampoco es tengo, no es una presión, sino es... Siempre está a la mano, siempre está ahí. ¿Has tenido algún periodo de tu vida en el que te desencantaste con el dibujo? No,
No, creo que siempre estuve dibujando, siempre. Sí, no recuerdo momentos. Sí, tuve momentos laborales donde no hacía nada relacionado a esto. Entonces era un desencanto más con el diseño o con qué puedo hacer con lo mío, ¿no? Que no veía un futuro profesional o de trabajo con lo mío. Sí. Decía, bueno, me voy a terminar haciendo logos o páginas web, no sé. Sí. Oye, toda la gente que hace diseño web. Sí, gracias. Un abrazo. No, pero hacía unas páginas. En un momento estaba en estudios que hacía páginas para una inmobiliaria de España, de no sé qué. No hay ninguna conexión con algo personal de eso. No, estaba. Oye, yo creo que dices sobre dibujar diario. ¿Qué opinas de cosas como el Inktober? O sea, creo que la mayoría de los dibujantes pues dibujamos diario, ¿no? Pero cuando tienes que dibujar diario, como sí, que se vuelve distinto. Sí, ¿no? Sí. No, nunca lo hice. Vi gente que hace cosas muy buenas y me parece que está bueno como herramienta de visibilidad, porque siento que hay algo del hashtag que corre un poco, que hay algo de... Hay gente que le interesa y entra al hashtag y ve, y puede ser una ventana para mostrar tus cosas, o también está el portfolio de ahí, ¿no? Sí, hay algo de eso. Y yo mismo he conocido artistas que a través de ese hashtag o de gente que comparte. A veces está bueno, porque genera esa cosa de medio de comunidad, de que artistas se promocionan a otros. Pero nunca lo hice porque sí, me daría así como fiaca. Sí, yo nunca lo hice tampoco. Pues esa es como la presión, ¿no? De que tienes que subir. No me gusta. Es que yo siento que una cosa es tener que dibujar diario y otra cosa es tener que publicar diario. Sí, o sea, claro. El tema de publicar es lo que a mí me sí, tumba eso, ¿sabes? Como... Claro. Y no es una semana, son 30, sí, 31 días. Me medio fuerte. Guay. Sí, por ahí Twitter es más fácil, ¿no? Para eso no sé si usan mucho. No. Ya no tanto. ¿No? No. Es que ahora es ex. Ex. Y ex tampoco usan. No, antes, o sea, siento que hubo una época que me gustaba Twitter. Y creo que, por ejemplo, los artistas en Estados Unidos me gusta mucho cómo usan Twitter, porque lo usan más como si fuera portafolio o como una especie de conexión laboral. Ajá. Pero aquí en México siento que no. Nada. Floreció. No. Yo en Twitter descubrí un montón de cosas, me sorprendió. Y hay un montón de artistas, sobre todo japoneses, sí, o que trabajan en la industria del anime, que yo digo, qué increíble lo que hacen. Y no tienen otro lugar donde suben. Solo en Twitter suben cosas. Yo digo, están re locos. O por ahí tienen un Instagram y digo, quiero seguirlos en Instagram. Voy ahí y son fotos de una esquina de la casa. Son todas fotos oscuras, horrendas. Digo, haces esto, que está increíble de subirlo acá también. No, tienen ese. O sea, ¿y crees que en Argentina el Twitter está usado por artistas más así como en Asia o como en Estados Unidos? No, en Argentina, al menos hasta donde yo sé, no hay mucho de arte. Es más político, sí, o de discusión, o personajes también, tuiteros. Aquí sí, creo que eso mismo pasó con Twitter en México. Sí, por eso ni me acerco. Que no me entretienen. Sí, no. Bien, les propongo, para que se puedan ir a tiempo, comer todo el pan al mismo tiempo. Vámonos con ya los panes mexicanos. O sea, este par. O sea, vamos con un pan de mexicano. Pregunta. Sí. El pan de muerto que va a quedar al final. Hola, ¿cómo le dijiste? Momentos decisivos. ¿Cómo le dijiste? ¿Bola de quién? Bola de fraile. También conocido hasta, como la otra bola de fraile. Hasta el nombre. No sé, yo desde el lado visual digo. Por ahí el gusto es distinto. Venga, mayor. Entonces voy a partir esta, que es una concha mexicana. Bueno. Pero es, te digo, está gentrificada, ¿eh? La concha tradicional, yo sé que no se ve así. Ok. Pero la esperemos. Gente en los comentarios de qué malditos no, fresas. Sí, cabrón, totalmente. Yo iba a ir a La Esperanza, amigos, o mínimo al Globo, pero ya me cerraron todo ese pedo, entonces. ¿Qué quieren? Pensé que era más rígida, pensé que era como una... No, la no. Concha es... Es puffy. Bien puffy. Parece como chipa. ¿Qué es chipa? ¿Ubican chipa? No. Es una comida de origen paraguayo. O sea, es también es pan. Harina de mandioca, fécula de mandioca. ¿Y es dulce? Estoy perdido. Es salado. Ok, mira, que es de vainilla y es de chocolate. Voy con vainilla. Yo voy chocolate siempre. Voy yo vainilla. A ver, vete el otro. A ver, este sí es muy tradicional. Uy, me gusta. Es bien pan, ¿no? Ya, arriba es como azulquito y se desmorona. Sí, es pan. Es pan. No, pero digo, es como el menos dulce de todos hasta exacto, ahora. Me gusta. Este, la concha sí es muy famosa y es como un escudo nacional. Entonces, cuando lo evalúes,
Piénsalo. Ajá, bueno. No te parece nada chipa. No, nada. Voy a apuntar chipa para probarlo. Es fécula de mandioca con queso, manteca. Y acá me van a matar todos los de Paraguay, pero nada, como una mezcla de eso y al horno. Ok, pero es más como salada. Es salado. Mucho queso, muy quesudo. Uf, suena algo que me gustaría. Si te gusta el queso, sí. Chipa. Y si no, está el lembeyú, que es una masa parecida, pero es como si fuese una tortilla. Y arriba le puedes poner lo que quieras. Es esa masa como base. ¿Es como una pizza? Como una pizza de allá. Una pizza chiquita. Ok. Y ahí le puedes poner palta, huevo. Quisiste decir aguacate. Tomate, ya sé. Ya sé. Le dije a propósito. Claro, fue aguacate. sí, eso. Avocado. Mejor dicho. Cada vez peor. Bueno, ¿cuántos puntos a la...? Este, para cómo fue mi puntaje hasta ahora, 4 el primero. No, pero no tienes que comparar. Pero para ubicarlo yo. Primero pusiste 4, luego pusiste 7. 7. Y luego 8.5. Y 8. 8.5, pues 8.5. Y este está en un 6. Wow, exigente. Wow. Exigente. Wow. 6. Yo. Y lo repitas. Con 4 se aprueba. Más bonito. La gente, 6, la gente con 6 pasa en la escuela. ¡Ey! ¡6! O sea, hey, hay abogados que seguro sacaron un 6, ¿no? Entonces está bien. Y están practicando. Y son abogados. Y son profesionales. Sí. Yo le pongo 7.5 porque está bien esta, pero no es de las mejores que he probado. Y sí me mata que no tenga el tradicional, así, las figuritas. Sí, es que normalmente la concha tiene una textura como de tortuga. Así como... Ah, la vi. Sí. Como así. Y eso es azucarado. Ajá. Y es esto mismo, pero ahora le hicieron así. Y pues siento que sí le mata un poco el sí, espíritu. Sí, es como cuando agarran un logotipo así bien tradicional y lo hacen de que sans serif horrible. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, es sí. Eso. Ahí va. Muy bien. Entiendo. Yo le doy un 7 igual. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a la penúltima pregunta. 10. El número 10. Esta me gusta. ¿Cuál es tu emoji favorito? Creo que hubo un antes y un después. No sé si es mi favorito, pero me parece que es... ¡Wow! Es un tema que te apasiona. Mira, sí. Alex, bueno, a ver, agárrense. Es como la Rosetta Stone de los emojis. Siento que cuando se insertó el del emoji, el de... Ajá. Sí, claro. Cambió el panorama completo de la comunicación mundial. Siento que eso de no sé, transmite algo y no transmite otra cosa. ¿Y ese es tu favorito ahorita? Sí, creo que lo uso. Creo que lo uso. No creo que lo uso mucho. Creo que lo usa. Sí, lo uso. No, también uso mucho el... Ese es medio de viejo, creo. ¿No? ¿Cuál? ¿Solo qué? Pero ¿sí? Solo la mano. Sí, ese. Sí. Súper. ¿Cómo solo la mano? Sí, o sea, cuando... No es carita, es solo, solo la mano. De okay. Bueno, ¿cómo y carita? ¿Cómo es? Ah, no, no hay carita. Ah, no, estoy pensando que existe. Eso era el Messenger. Es que a mí me gusta mucho el que está así, ¿no? Pero ese es carita y trae manita. Sí, exacto. No, que ese es de los que más me gusta. Ese sí. Sí. Es un chorro este. Sí, es ese señor que en lugar de decir, o sea, ok, siento, con un punto, le haces así, güey. Sí. O sea, siento que por WhatsApp, hola Alexis, ¿cómo estás? Ok. Sí, bueno, nos vemos a las 11 am. Ahí voy a estar. A ver, sí. Pero este es peor, ¿o no? Ah, no, ese es como mejor no contestes, ¿verdad? Claro, yo digo, este es como un así, pero más simpático, ¿o no? Sí, este es medio grosero, que es como, chido. Ah, como like en todos lados. Pues quizá en 10 años, ya que envejezcas más, vas a matar a este. Ah, y uso mucho el de las manitos. Ah, ese es brother, ese es chido. Ese es buena joven. Onda, ajá. Ese es de joven, pero no. Siento que ese estuvo chido. Sí, como, dale, sí, claro. Creo que las manitas en particular no son tan de jóvenes. Ah. Sí, bueno, pero cuando pones dos manitas hay como un esfuerzo. Sí, pues. Hay un esfuerzo. Entonces, pues son dos. Es mejor que una. Y si no, las estrellitas también uso, que son como tres. Sí. Ah, sí, es bonito. Muy joven. Ese... Muy joven, son boyano. ¿Sí? Sí. Ese lo uso mucho en reemplazo del corazón. Alguien que no tengo mucha confianza y quiero, en vez de ponerle un corazón, pongo estrellitas. Ese es un gran punto porque muchas veces sientes que el corazón es demasiado personal, ¿no? Porque si es como, está chido, pero le puse un corazón rojo, va a pensar como que quiero decir algo más. Le estoy diciendo te amo al que organiza el consorcio de edificio. No, no. Te
Tengo una amiga, una de mis mejores amigas, una vez me dijo de que, oye, yo estaba hablando con alguien, ¿no? Y me dijo de que, oye, ¿le mandas emojis de corazón? Y yo, sí, me dice, no, pero es que si mandas de corazón, manda de un color que no sea rojo. Claro, claro. Me dijo, esa es la clave. O sea, manda un corazón amarillo y eso es como súper de amigos, ya no confundes. Okay. Yo de que, güey, jamás había pensado. Claro, no, yo corazón rojo nunca, nunca. No amo. No sé amar. No. Pero si falta un corazón que sea ahí como fuera de todo, como espectro, así, ¿no? Es un corazón de que, chido por la respuesta. Claro. Estamos bien. Corazón transparente, nomás que sea la pura línea. Bueno, tienen una descripción cada emoji. Sí, pero siento que nadie nunca las usa, ¿no? Sí. Es como la caca, se supone que es un helado. No es cierto. ¿En serio? Antes se supone que era un helado, ya le pusieron. Ah. Bueno, que la gente lo usa como eso. Al contrario del emoji este, hubo para mí un retroceso en la humanidad cuando cambiaron el arma por el arma verde. Ah, sí, estuvo loco. Tontísimo. Y ahí, es que el arma, ese diseño no está tan chido, es como un arma. Fue una movida gringa, tontísimo. Fue raro. Y hay todo un sector de emojis ahí que es con la oscuridad, ¿viste? Sí. Tipo el cigarrillo, la jeringa con sangre. Como que entras en un lugar tenebroso. Y de repente, uy. Y la pistolita. De hecho, la jeringa con sangre está cabrón, ¿no? Es como, mucho. Porque es como, no sé, estás buscando donadores. De claro. Sí. Fui al médico, una jeringa. Yo soy un vampiro. ¿Qué es esto? Muy bien, esa fue muy breve. Échate otra. 9. La anterior. Excelente. ¿Cuál es tu lugar favorito para dibujar? ¿Dónde te gusta más dibujar? ¿Dónde me gusta dibujar? No sé si lo hago mucho, pero en cafés me gusta dibujar. Sí, cuando logro hacerlo me gusta. En viajes también puedo. Porque hay gente que se marea o no sé, que no puede. Sí, también está bueno. Ah, o sea, mientras estás viajando. Sí. Ah, no, yo no puedo. No. Pero la mesita, ¿no? Sí está chida. Me comito. ¿Sí? Oye, ¿recomiendas algún café de tu localidad? Local Support. Okay. Mis amigos de Local Support. Un saludo. Ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mejor cafetería. Oh, delicioso. O sea, de Argentina. Es un 10 de 10. Y de el mundo. No sé, ¿eh? Hay que ver. Bien, sí. Por Local Support. Muy bien. No, además, Support viene porque tiene toda una movida ahí con artística. Ah, y ¿sí? Hay exposiciones. Sí. Y hacen un montón de movidas espectaculares. Bueno, cuando nos toque ir a... Vayan. Sí, me avisan y conocen. Muy bien, pues ahora sí llega el momento clímax de este episodio. Este pan... Entonces, mira, si la concha era un escudo nacional, este pan... es México. Sí, este lo conocía de nombre, nunca lo probé. Es un pan muy importante. Pero sí, lo sé. Hay toda una corriente de pensamiento con este pan. En el diseño podemos apreciar. Ah, ya lo pocho reto. Podemos apreciar como unos huesitos. Ajá. Se supone que son forma de huesitos. Se escucha. Ahí va. ASMR. Parto así. A diferencia de creencias popular fuera de México, no llevan ningún ingrediente. No lleva muertos. De fallecidos. No lleva ningún muerto. No es hueso molido. No. Okay. Es pan con azúcar y naranjo. A ver, ¿pueden agarrar? Uy, qué momento. Este es un momento importante. Qué momento. Muy azucarado. Yo le explico a la gente que está del otro lado, sí, que no tuvo el gusto no, de no venir a la bella Ciudad de México. Suave, es muy suave. A ver. Eso puede ser cualquier cosa. Un ruido genérico. Un ruido neutro. Este es como el... ¿No? Como el, no, corazón blanco. Jeringa roja. Guachi acaba de morder mi pan. Bien, guachi. Ojo, Generó una serie de sonidos interesantes. Ojo, Vamos a decodificarlos. Opiniones. Siento. Pensamos mal. Que este. Que esta porción de culinaria, de tradición y cultura. Uh-huh. Podría ser el vehículo mediante el cual se hermanen nuestros países. Ok, muy bien. Habla muy bien del pan de muerto. Y empezamos muy diplomático, por sí. Siento que tiene, o sea, me conecta un poco con Argentina, por eso digo que hay algo de este sabor que existe allá. Como Ratatouille, así como... Re, un momento así de me parece muy rico, Me gusta, es
lo digo como algo bueno esto, ¿eh? Es el más factura argentina de los que probé acá. Ok. ¿Y se parece al que habías dicho antes? ¿A la bola de...? Tiene algo de... se parece más al vigilante. Oh, ese pan me atemoriza. Ah. ¿Sí existe ese nombre? Tiene esos nombres porque las facturas las crearon los panaderos que eran inmigrantes españoles o italianos. Y nada, era como toda una tradición, eran todos comunistas, entonces tenían algo de rebelarse contra la ley, entonces llaman por eso vigilante, bola de fraile, es medio un chiste, okay. Riéndose de la autoridad. Ok. Está buena la historia. ¿Eh? Soy muy inteligente, tengo mucha información. Soy el mejor. Escuché mucha información hoy. Sí, yo también dije, estoy aprendiendo. Información mucho. Variada, ¿no? De diferentes fuentes. Cultura. Me encantó. Voy a poner un 9. O sea, sí fue la calificación más alta, sí. Sin duda. Sí, yo también creo que un 9. De hecho, este pan, esta panadería, o sea, está bueno. O sea, es un sabor sí, representativo. Es una buena elección. Porque hay muchos panes de muertos que a veces los parten y les ponen abajo, en medio como crema y así. Ya le echan más. O sea, freestyle. Está bastante tradicional. Sí. Sí, yo también creo que es un. Sí, un sólido 9. Muy bien. Que sube. Es muy rico. Además, es el tipo de factura que me gusta. O sea, que es la factura es suavecita, ese. Sí, y allá al vigilante hay una variante que es con crema pastelera. Ah, aquí también hay. Ah, hace cuenta control. Que también se puede hacer eso. Crema pastelera. Tenemos la tecnología también. Existe. Y le ponen por ahí chocolate también, así medio arriba. Sí, de hecho, antier comí un pan de muerto que lo partieron por la mitad y le pusieron helado de vainilla y estuvo muy caro. Oh. Bueno, es que cualquier cosa con helado. No, pero el pan de muerto. Mira, otro rumbo genérico, otro rumbo genérico. Como medio como las donas también, a veces hacen eso, ¿no? De sí, Oreo, las donas son locura. No sé, sí, no, aquí sí son una locura. Yo 9 también, ¿tú, perdón? Yo un 9.5 porque quiero que redondee para arriba. Sí, no, es muy bueno, pero más bien yo creo que con el pan de muerto soy muy exigente. Es de los pocos panes que le pido demasiado. Sí, o sea, si solo estuviéramos calificando panes de muerto, no sería un 9.5. Dentro de este club de panes de hoy, es un 9.5. Yo le pongo 9 dentro del mundo de pan de muertos. Ah, bueno, exacto, es altísimo. Pero está bueno, muy está bien. Muy bien. ¿Quieren cerrar con una última pregunta o vamos al link de amigos? ¿Qué opinas, Alexis? ¿Qué opinas? Estoy para preguntas, ¿eh? Venga, última pregunta. Vamos con la 4. ¿Dije 4 ya? Creo que no. Y de hecho, totalmente para mí. Es lo mejor. Alex, ¿qué opinas del emoji de aguja con sal? 4. Que claramente otra vez no es una pregunta, solamente dice música y dibujos. Sí. Es totalmente en tu calle. Libre. Desarrolla. ¿Quieres desarrollar? Libre. Música y dibujos. Creo que conozco muy pocos artistas, sobre todo latinoamericanos, que hagan esa mezcla, esa sinergia tan fuerte de música y dibujos como tú. ¿Siempre fue parte como de tu ADN? Sí, siempre, siempre tuve ahí como un pianito, una cosita también muy de chico. Todo de oído, intuitivo, no me digo músico porque hay algo de dedicarle el tiempo a la música que no se lo dedico, entonces soy medio ladrón si digo que soy músico. Por eso me da un poco ahí como de calor decir que soy músico, pero sí, es parte, es muy parte mío. Y sí, creo que también viene un poco de esa obsesión de mucho con la compu, de encontrar sonidos, de recrear cosas, de buscar, de experimentar. Viene más de ahí que de ser un músico de rock and roll. No sé. Igual tengo medio un pasado de eso. ¿Ah, sí? ¿De rock and roll? Y ponemos aquí la foto así, pelo largo. Sí. ¿Cómo que tocabas? Sí, por acá. O sea, ¿cómo qué tipo de música tocabas? Tuve una época, una banda de como de blues y de cosas así. Y hacíamos zapadas. No sé si tienen el mismo significado. No. Zapada es cuando improvisan los músicos. Oh, okay. Y éramos la banda estable de un bar de allá que nos pagan con cerveza. ¿De verdad? Sí, muy muy joven. Y nosotros éramos la banda estable y vos podías ir y tocábamos, improvisábamos ahí con nosotros. Ponele yo un guitarrista, se subía y nosotros la acompañábamos. ¿Y la improvisación juega un rol? Hay muchas de las cosas que has subido, que pues son las que hemos visto, las que has subido, en las que fue una improvisación, o sea, como un juego que terminó siendo como, bueno, esto ya va a ser una animación, ya lo puliste, pero sí. ¿Vino de improvisación? Siempre tiene una cuota de improvisado, pero a la vez está recontraeditado el audio. Me gusta que se escuche como crudo,
pero si vos ves los proyectos, abrís los proyectos de audio, está todo milimétricamente cortado y el silencio que aparece está estipulado de antes. Pero yo no me manejo con un guión técnico de cine, de personaje 1 dice hola, personaje 2 hola. No hago eso, sino son más sinopsis o párrafos con la idea, con los chistes más o menos de dónde arranco y a dónde tengo que terminar, un poco el sentido. A veces más vago que otro, otras veces más nítido. Y ahí pruebo. Y trato de cumplir con la cuota de lo que necesito y lo que le pueda sumar le sumo. O pruebo tres veces, tres variantes sobre lo mismo. Porque tanto, mucho de tu humor es tan, como tan orgánicamente hablado, que justo siempre tiene la duda de qué tan guionado está, sí, o no, porque se siente muy natural y se siente algo muy difícil de lograr, sí, guionado. Ajá. Sí, bueno, sí. A mí me pasa eso, que me, incluso lo que me gusta ver, me gusta cuando es más eso, que es más orgánico que la voz de cartoon de cosa más impostada o no sé, o más armada. O prolijita, no sé, hay algo de la desprolijidad que siempre me atrae. Sí, sí. Va. Pues excelente. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Iba a preguntar más, pero dije, no, no, no. Me gustó mucho lo que dijiste. Casi pateo de nuevo la cámara. Era un cierre muy a mi estilo. Se termina. Alexis, rock and roll. Pasamos a la última sección. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí, por tomar la invitación. Estamos y el tiempo. Encantados. No, yo estoy contentísimo de conocerlos a ustedes, los admiro y nada, vengo siguiendo su trabajo hace un montón y es una locura estar acá con ustedes. Me encanta. Mutuo 100%. 100%. 100%. Te doy un 10 de 10. Cerramos con esta sección que se llama Link de Amigos. Ok. Link de Amigos. Canción de Link. Y esta sección recomendamos artistas o proyectos o cosas que existen en internet, sí, nada más para que más personas las conozcan y les den mucho apoyo y amor. Ok, acá es donde yo tengo muy mala memoria y quedo mal con gente, es un desastre. Tenemos lo que hago. Pero bueno, tengo un poco el esfuerzo y hay una ayuda a memoria. Una es una artista que sigo hace un montón, creo que es inglesa, se llama Rachel Lowstein, algo así, lo buscan como Rachel Low. Aquí lo pueden ver, aquí arriba. Por ahí. Que me gusta mucho porque tiene esa cosa medio rota con, no sé, como un estilo buenísimo, así de arte. ¿Y es estático o es animación? No, estático. Estático y se dibuja mucho a ella y nada, tiene todo un universo que me encanta. Me encantan los colores, el trazo que logra. Sí, siempre es como una linda referencia a la que voy. Sí. Por más que yo no hago muy parecido a lo que hace ella, pero hay algo de eso que supongo que me inspira, no sé, viste, claro, que cuando vas y dices, uy, me da ganas de hacer esta persona. No hacer, sí, lo que hace, sí, sino de ponerme a hacer cosas. Porque no se vea como lo que, sí, tú haces, pues, ¿no? Total, eso. Y después es alguien conocido, amigo también, que se llama Felipe Dipoy, que es Fele Up, en Instagram, y él sí es animador y tiene algo medio en la misma sintonía de lo que hago yo, de eso, del audio crudo, de las voces, y es espectacular lo que hace, me hace reír mucho, mucho, es muy bueno. ¿El de dónde es? Él, no sé si es argentino, pero está viviendo en Estados Unidos, okay, o es de Estados Unidos y vivió un tiempo en Argentina. Es muy loco porque habla muy bien el acento argentino y en español y habla muy bien en inglés. Esas es muy loco. Que confunden, ¿no? Así como, muy loco. Di la verdad. Es muy difícil. No sé. Y el último es, este sí, me tengo que acordar, AC-VLU. Este es un estudio, es una dupla de japoneses que hacen un estilo de animación que me parte la cabeza. No sé, como que los envidio, los admiro, no sé. Me parece espectacular porque a la vez mezclan trabajos comerciales con trabajos personales y todo le dan una impronta y una calidad espectacular. Y es algo, viste, cuando lo ves fresco, decís, esto es nuevo, esto es de verdad algo nuevo, no sé, esto no se parece a nada. Y es espectacular, es muy gracioso, tienen series, videoclips, comerciales, y tiene una mezcla de animación que parece medio, parece como un anime roto, todo feo, entre comillas, uh-huh, y lo mezclan con una animación como si fuesen pinturas. Okay. No sé, es muy raro, se ve así como una pintura tradicional, pero que se anima como si fuese, yeah,
como si estuviesen despintándolo y pintándolo arriba y se mueven así como medio raro. Es espectacular, me encanta. Están re locos. Y también tienen un show que creo que está el subtítulo en español o en inglés, que es solo con dibujos. Ese tienen que verlo, es espectacular. ¿Es donde se puede ver? Está en YouTube entero. Okay. Y son ellos dos con un como con un guardapolvo, no sé cómo es, como de doctor blanco. Están ellos dos y van, tienen una como una, ay, no sé cómo explicarlo. Estoy apagándome. Está increíble. Es buenísimo. Que véanlo, no, son como unas carpetas que van sacando así dibujos y poniéndolos. Tienen uno cada uno y van contando una historia con eso. O sea, son bien experimentadas, así como... Pero es tremendo, ¿eh? Lo ves y te volvés loco. Es la historia de un chabón que toca la guitarra, no sé qué. Y parece una animación, pero son papeles. Lo van moviendo así. Y ellos tienen un micrófono acá y van contando y son muy graciosos. Hola. ¿Y te lo cuentan en qué? En japonés. En japonés. También ahí. Pero con subtítulos. Ah, sí. ¿No? Creo que está con subtítulos. Beu. Y si no, entiendan si no, con sí, los sí, ojos. Sí, sí, sí. Siéntanlo. Muy bien. Mayor, ¿para quién es tu link de amigos? Ah, yo quiero recomendar a Antonella. Sí. No puede ser. ¿En serio? Sí, es que ayer hablamos con ella y pues me gusta un chingo su trabajo. Y justo ella también hace luego música y juega con ilustración y... Genia total. Sí, o sea, me parece que maneja un espectro muy, muy loco de herramientas creativas y lo hace muy chido. Y tío, ayer estábamos justo hablando con ella de las que... Si pueden ver me un trabajo de ella, de lo música, increíble de su chamba. De música y animación, vean uno que se llama Perritos de la Tercera Edad. Es muy bueno. Sí, esa muy canción buena. Se les va a pegar durante meses. Y es muy personal también lo que hace, ¿no? Sí, sí, es muy cabrón. Tiene una cosa que ves eso y sentís que te metes en su cabeza o en su universo. Sí, es justo como que esos como artistas que sientes que conoces como dónde trabaja, además a través de su... Totalmente. De lo que hace. Ajá. Muy bien. Pues bueno. No, que Mallorca me robó mi link. Amigos, lo vamos a compartir. No, vamos a compartir. Antonella, tienes un doble link. Wow. Tienen que verlo, échame Antonella. Pues bueno, hasta ahí llegamos con el episodio. Muchas gracias por ver. Muchas gracias, Alexis, por estar aquí. Y desayunar con nosotros. Increíble. Y dejamos un tiradero riquísimo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós. 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 Grupo de Autoayuda de Dabujo L Podcast.